Gaido intendente. Tras 20 años, el Movimiento Popular Neuquino ganó con Mariano Gaido en Neuquén. El candidato de Omar Gutiérrez se impuso sobre el oficialismo por casi 9 puntos. Domingo accidentado. Se registraron 2 siniestros viales en la ruta provincial número 2 en San Antonio. En ambos casos se trató de vuelcos sin más vehículos involucrados ni heridos de gravedad. Definen pena. El ginecólogo Rodríguez Lastra vuelve hoy al banquillo por obstruir un aborto no punible. La audiencia del juicio de cesura está prevista para las 9 en Cipolletti. Más ejemplares. Aumentó la cantidad de ejemplares marinos en el Golfo San Matías. Según un relevamiento, la presencia de ballenas en la costa rionegrina subió un 13%. Ocho de la mañana, 24 minutos, estamos en vivo por la pantalla de Canal 10. Tenemos invitadas en piso, las vamos a presentar porque hay una importante convocatoria para todas aquellas familias interesadas en adoptar a un niño de 4 años, así que las vamos a presentar porque están aquí con nosotros y nos van a contar precisamente de esta adopción en particular. Está Elizabeth Quesada, que es defensora de menores. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Y también Gabriela Polsinetti, que es psicóloga del juzgado de familia número 11. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bueno, ya comenzamos la semana pasada a difundir en realidad esta búsqueda desesperada, por decirlo de alguna manera, porque tiene que ser medianamente rápido, de este niño de 4 años aquí en la ciudad de General Roca. Sí, bueno, mira, esta es la primera convocatoria que se hace acá en los dos juzgados de familia. Es en este caso puntual, este tema está en el juzgado de familia número 11. Sí. Es un niñito de 4 años que ya se indagó el equipo técnico del juzgado, que bueno, la licenciada Polsinetti es parte del equipo, indagó dentro de las familias que estaban inscriptas en el registro de adoptantes y no se consiguió una familia acorde para las características de este niñito. Bien. Por eso se decide hacer esta convocatoria pública. Uh-huh. La convocatoria pública está prevista en la Ley Nacional del Registro para casos específicos. Puntuales. ¿Cuándo? Cuando hay niñitos mayores de edad que las familias inscritas en el registro no quieren adoptar niños grandes. Uh-huh. Cuando es un grupo de hermanos que hay que prestar especial atención en eso para que estén juntos en una familia. O cuando hay un niñito con una discapacidad. Que es el caso, es el caso puntual. Entonces se empieza a poner en práctica un protocolo que es este que se está haciendo en la actualidad, donde la gente, donde se pide a la gente que sin estar inscripta en el registro, uh-huh, puede acceder a la adopción de un niño en particular, que es este. Esa es la diferencia entre la inscripción en el registro de adoptantes de cualquier familia o persona de manera individual que se inscriba y este caso puntual que es específico para un niño que tiene una fecha determinada. Un proceso más ágil también, ¿no? Es un proceso más ágil donde se hace una convocatoria pública, o sea, se llama a la gente a que se inscriba, a diferencia de la adopción, que es una decisión personal de la gente a inscribirse en el registro de adoptante. Esa es la diferencia. Bien, ¿y cuáles son los requisitos para aquellas familias o aquella persona que quiera adoptar a este pequeño? No, en realidad no hay como un requisito específico. La intención es que la gente que pueda entender, como dijo Liz, que pueda responder a lo que van a ser las necesidades de este niño, que es un niño que necesita continuar con tratamientos, es un niño que está asistiendo a Daniel, que tiene controles médicos, que bueno, está asistiendo a la escuela especial, que pueda poder garantizar el cuidado de este niño, se pueda anotar. En esa inscripción, primera inscripción, se van a ir haciendo las evaluaciones, evaluando de toda la gente que se inscriba quién es la que está con mayores posibilidades de poder atender a este niño. Un poco es importante esto que dijo Liz, porque se ha inscrito ya gente, lo cual está todo en el proceso de evaluación, pero hay algunas que se han inscrito porque querían adoptar. Las personas que quieren adoptar, a diferencia, tienen que ir al Poder Judicial, a la oficina donde está el RUACFA, y ahí van a conocer todos los requisitos y el proceso de adopción. Esta inscripción es para la situación de este niño de 4 años
y poder responder más que nada y acompañe a la crianza de él en todos los tratamientos que necesita. Y dejar en claro, y ya, bueno, nos visitan muy a menudo la gente del CENAF, que no están buscando una familia solidaria que pueda estar en tránsito por un tiempo determinado este chiquito de 4 años, sino que se está buscando ya una familia permanente, ¿no es cierto? Exacto, exacto, una familia permanente. Puntualmente, es importante que sepan que lo que se hizo cuando... En el tema de la adopción, la gente que estudia el tema de la adopción dice que cuando se busca una familia en el registro, en los registros, en el caso de Río Negro, se hace una búsqueda puntual en la localidad de donde es el niño y se van abriendo círculos concéntricos. Sí. ¿Eso qué significa? Que primero se busca en la localidad, después las ciudades vecinas, se abre a toda la provincia y después se abre a nivel nacional. Bien. En este caso puntual, la convocatoria y la búsqueda en el registro se hizo en esta zona. Y eso tuvo un objetivo, o sea, fue una cuestión evaluada por todo este equipo de gente, por la jueza, por la doctora Repsin, por el equipo del juzgado, por el equipo técnico del juzgado de familia y por mí, por la Defensoría de Menores. ¿Por qué? Porque lo que se tuvo en cuenta es que este niñito hace 2 años que está, en realidad más, pero con un tratamiento sostenido, intensivo en Adanil, que ha dado muy buenos resultados. Que Adanil está en Roca y es Adanil en... Exacto, claro, pero aparte ha dado muy buenos resultados con la expectativa que habría sobre el cambio de él. Entonces, lo que se planteó es que las familias, o sea, estamos intentando buscar familias que sean del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. ¿Por qué? Porque el proceso de vinculación no es como con un bebé, es un niño de 4 años que ya... uno tiene sus referentes. Claro, tiene sus referentes. Sus vínculos. Entonces hay que priorizar las dos cosas. Bien. ¿Cómo armar el vínculo de esta familia, que va a ser su familia adoptiva, su familia, y priorizar el tema de su tratamiento en Adanil? Claro. ¿Sí? O sea, por eso es que se buscó, se está buscando en realidad, que la familia sea de acá. Bien, aquellos que están del otro lado, que están interesados o por lo menos que quieren acercarse, saber un poquito más en relación a este caso y a este niño en particular de 4 años, ¿qué es lo que tienen que hacer? Básicamente tienen que comunicarse al juzgado de familia a través del teléfono o el mail que figura en los afiches. Ahí lo estamos viendo. Eso se inscriben y desde el juzgado se los va a llamar para coordinar las entrevistas y bueno... También para aclarar cualquier situación que o dudas que puedan tener respecto de la situación, digamos, por ahí, que no dejen de inscribirse si por ahí no entienden bien, que se va a hacer una entrevista particular y se va a explicar y se va a poder responder a la situación que la gente plantea. ¿Ya han hecho algunas entrevistas? Sí, ya se está en proceso de evaluación con algunas familias y se ha inscrito gente del cual por ahí pensó en que quería adoptar, digamos, en general o un chico con otras edades. A esa gente se le explicó y se les... canalizó la situación por el registro de adopción como corresponde con cualquier persona que quiera adoptar. Bien. Registro de adopción que tiene un listado, imagino, numeroso, ¿no? Tiene un listado no tan numeroso. En este momento, por lo menos en la circunscripción de acá de General Roca, hay 30 familias inscritas. Inscritas, evaluadas. Sí, evaluadas y ya con la posibilidad de... Lo que pasa es que dentro de esas familias también se respeta la disposición que la familia plantea, que a veces son chicos de menos de 5 años. Sobre todo, ¿no? Claro, ellos se respeta lo que la gente tiene la posibilidad de entender que va a poder acompañar, por supuesto. Entonces, bueno, hay algunos que grupos de hermanos sí, otros que no, con posibilidades de atender cuestiones de salud también eso está previsto y hay gente que sí, hay gente que no. Entonces, bueno, para algunas situaciones puntuales se reduce la cantidad de gente que tiene disponibilidad. Bien. Este nene está alojado ahora en un CAINA, ¿no? Sí, está en el CAINA de niñitos en el Storni de acá de General Roca. Bien. Está, en realidad, bajo una medida de protección de derechos, ¿sí? Que es la previo, o sea, ya está declarada su adoptabilidad, pero está en el marco todavía de una medida de protección de derechos. Bien, Elisa, le agradecemos muchísimo la visita. Gracias. Gabriela también, han sido muy amables. Muchas gracias. Por supuesto, la producción se queda con el contacto, con el teléfono, el mail, todo, para cualquiera que haya quedado alguna duda del otro lado y que quiera acercarse o comunicarse con el juzgado. Tenemos que hacer ahora una pequeña pausa. No se vayan, hay más titulares hasta las 9 de la mañana.
Thank you.